brazos y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos. En mi pecho dan espuma a mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, que hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, tengo la vida. Para mí es muy importante el hecho de expresarles que yo escribo con la cámara fotográfica. Así que, en este caso, las palabras para mí se me complican. Pero sí yo creo que uno tiene que intentar de expresar, en este caso, en este momento, que es bien importante para todos y único, en el sentido de contarles esta pequeña historia que es cómo yo empecé a trabajar y en este caso haciendo el cruce con los estudiantes de historia. Por mi lado como fotógrafo, yo sugiero ser inquieto en mirar, observar y mezclar en cruces con otro oficio. En este caso puede ser la poesía, la música, el cine, las novelas y sobre todo la prensa. Entonces me gustaría ir mostrando algunas imágenes. Estas imágenes son de un libro que más o menos hace un mes atrás se hizo, que es un libro de la Asociación de Fotógrafos Independientes. Un detalle bien importante. Yo no soy socio fundador, pero sí fui parte de los fundadores. Y yo soy, en algún sentido, hijo de la AFI, porque la AFI habían diferentes fotógrafos de diferentes líneas. Aquí estamos viendo una imagen que es bien interesante, digamos, aquí me hubiera gustado a lo mejor de haber partido al principio. Esta imagen son de diferentes fotógrafos que yo les voy a contar un poquitito de qué se trata. Esta fotografía, cuando fue tomada, más o menos el año... Elwin fue el año 90, ¿qué año fue Elwin elegido? Más o menos, el 90, ¿no es cierto? Esta foto fue tomada por gente de la presidencia, porque es Hinostroza, y esa fotografía fue publicada más o menos 10 años después. No se atrevieron a mostrar esa fotografía en ese momento. Sí, una revista en la cual yo trabajaba, Página Abierta, la puso, pero no puso el nombre del fotógrafo por no perder, en este caso, su trabajo. Vamos adelante. Acá hay otra serie de fotografías de personajes históricos, en este caso el general Sinclair. Lo importante es, en cada evento histórico, es importante que el fotógrafo vaya armando su propio archivo, su propia mirada. En este caso es Marcelo Montesino, un fotógrafo que es intérprete y a la vez en este momento vive en Estados Unidos, y su hermano, Cristian, fue fotógrafo y el año 73 fue detenido, desaparecido. ¿Por qué les cuento esto? Porque Marcelo Montesinos, cuando viene a Chile y toma estas fotografías, son los primeros disparos, entre comillas, de captar
para él gente que era responsable de la desaparición de su hermano. Por favor. Esta fotografía es una manifestación de los familiares detenidos políticos y desaparecidos. Esto más o menos fue el año 83. Para mí una de las fotografías para mí bien importantes que en este caso yo la tomé es el hecho de las manos, si ustedes se fijan, y lo que está ocurriendo atrás en la micro. Esta fotografía es cuando yo ya me incorporo más cercano como toma fotográfica. Yo estoy casi al lado, ¿ya? Y eso es una opción que uno hace en la medida que se va comprometiendo a veces visualmente y más que políticamente, yo creo, es en el sentido de humanidad. Yo creo que había que captar el dolor y lo que estaba ocurriendo. El compromiso político yo creo que es importante y en ese caso es clave de ir demostrando eso. Vamos a la otra. Esta fotografía fue tomada el año 86, más o menos, o 85, en que en Santiago, no sé si en Punta Arenas, fueron censuradas las fotografías y ciertas revistas aparecían en un ícono sin las imágenes. Y una manera de protestar, para mí, era de esta película que se llamaba Los Gritos del Silencio. Esta fotografía fue publicada 2 o 3 años después. No en ese momento porque la revista APSI estaba censurada y hubo un tiempo en que la revista no salió a circulación. Por favor. Una cosa que es bien importante es el hecho del punto de vista del fotógrafo. Esta fotografía fue tomada en la primera manifestación masiva que hubo en Santiago. Mi pregunta aquí en Punta Arena, ¿en qué año fueron las manifestaciones más masivas? Me gustaría que alguien me dijera, por favor. 84. Esta más o menos es del 84 también en Santiago, en la calle General Velázquez. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo estaba arriba de un tercer piso y estaba con un lente normal. Para los que saben fotografía, el lente normal es la visión más cercana al ojo humano. Y habían fotógrafos con teleobjetivo y todo, y me llamó mucho la atención esta persona arriba del, ¿no es cierto?, del árbol, y tuve lo que decía el profesor, ¿no es cierto?, delante. Yo tuve la suerte y en este como un regalo andaba con el lente normal, una cámara Zenit, y pude tomar esa fotografía. Después esta misma fotografía es una fotografía que tiene 3 instantes nomás, que es, yo estaba en una toma de un colegio y miro esto y estaba con un teleobjetivo. La primera foto, el niño está con la mirada hacia abajo y la segunda foto es esa. Esta foto fue tomada también 83-84 y me recuerda la revolución de los pingüinos, no sé si ustedes saben lo que pasó en Santiago, en que los estudiantes sensibilizaron y mostraron el problema de la educación. Esta fotografía va a ser muy, muy importante también, el sentido de las cadenas y el sentido de la palabra democracia al revés. Cosa que me ha llamado la atención en varios libros que se han publicado esta foto afuera, y unos norteamericanos la ocuparon también, pusieron la foto dado vuelta y que se viera democracia. Pero la foto original fue tomada así. Y eso son cosas de suerte, pero también de trabajo, en este caso del fotógrafo. Vamos adelante, por favor. Estas fotografías son de los años 90, si ustedes se fijan en los personajes, y esto yo lo hago en las clases de periodismo, digamos, con los estudiantes. ¿Quién es el sacerdote que está ahí? ¿Quién me podría decir así de los estudiantes? Pongamos rápidamente que levante la mano. ¿Quién es? Exacto. Los felicito. Y a los lados, si ustedes se fijan, hay en este caso está la torre, ¿no es cierto? Y tienen ahí, si ustedes se fijan, una foto de Rodrigo Rojas. Esta fotografía yo la tomé más o menos acercándose al año 88, en que
el capitán general andaba de civil y yo la pude ir a tomar porque yo trabajaba en la revista APSI, y cuando uno iba a tomar una fotografía, en este caso al capitán general, ¿no es cierto? Supongamos que aquí iba a estar Pinochet. Antes de entrar a la sala había una persona y guardia de seguridad que tú tenías que entregar el carnet de identidad y te preguntaban de qué medio venía. Yo en este caso siempre decía que iba de la revista Paula, Cosas o Caras. Y el tipo tenía una maleta de apellido Lorca, no me olvido nunca, y con él tuvimos entre comillas una empatía porque él sabía de dónde yo trabajaba y me daba la pasada. Es una cosa que yo les cuento. La cosa es que uno entregaba el carnet y esta fotografía fue tomada en el hotel Crown Plaza en un encuentro de la Sociedad Interamericana de la Prensa, en que ahí dejaron entrar a más fotógrafos, ¿no es cierto? Y yo pude hacer esa fotografía. También pude hacerle unas fotos en un momento en que Pinochet estaba tomando un vaso de agua, así. Se acercaron 4 civiles y me intentaron quitar el rollo. Y yo le dije, pero si soy de la revista Casas, Cara, Cosas, y tengo que llegar con el material. Me dijeron, no, tiene que entregarlo porque está prohibido tomarle fotos. Se preocupaban de que no saliera, entre comillas, mal el personaje. Y la cosa es que, ¿por qué les cuento esto? Porque ese rollo no me lo velaron, sí me sacaron para afuera, pero yo traté que me ayudara algunos empresarios, porque habían empresarios, y justo en la época en que había gente que se estaba dando un poquito vuelta a la tortilla, en el año 88, alguna gente. Eso les cuento porque a la vez también cuando yo vi ese rostro de Pinochet, para mí era, entre comillas, la muerte. Si ustedes se fijan los ojos, algo pasa. A mí me tocó, yo no tengo material, pero no lo traje para acá. Cuando Pinochet muere, yo fui a la escuela militar y uno para mí, y muchos fotógrafos, fue como el término, una historia fotográfica de tomarle foto, en este caso, en el féretro. En el ataúd, que era como el término de algo, porque realmente era algo que nos tenía a nosotros, en el caso de la prensa, digamos, era muy problemático. Esta fotografía fue tomada ya más o menos en los años 90, que es la mezcla para mí, salir de la fotografía épica a una fotografía más intimista. Esto es lo que pasa en las micros en Santiago, estamos hablando de los años 90. Adelante, por favor. Esta fotografía es del eclipse. Yo no sé si hubo eclipse aquí en Punta Arenas o no, si se acuerdan. Yo no sé. ¿Qué pasó realmente? Porque esta fotografía para mí también tiene que ver con mi eclipse interior, en algún sentido, de toda esta cosa épica, hacer fotografías más intimistas. La niña de blanco, en este momento, tiene 19 años, que es mi hija, que ella me entusiasmó, me mandó a comprar los lentes, eso, fuimos al jardín, y esta fotografía ha sido bien marcadora porque se ha ocupado en muchas situaciones. Este año se va a ocupar en un programa de desarrollo humano del PNUD, le interesó la fotografía porque tiene mucha lectura. Pero sí yo les puedo decir de que yo me ponía los lentes y no, realmente no, yo no vi nada, digamos. Pero sí tomé esta fotografía que para mí es bien importante. Vamos adelante. Esta fotografía también es clave dentro de mi historia. Mi padre es jubilado de carabinero y estuvo hasta el año 72. Él era allendista, no fue echado por cosas políticas, pero se retiró el año 72 y mi padre es carabinero, entonces hay toda una mezcla ahí, relación hijo-padre. Pero esta fotografía para mí es bien importante porque más o menos fue tomada en el 82. Yo trabajaba en una imprenta en que entraba a las 6 de la tarde y salía a las 6 de la mañana, y cuando iba rumbo al trabajo me fijé que los vidrios de la micro tenía como balazos, cosa que a mí me llamó mucho la atención, y tengo una serie de fotos con respecto a eso, que era una manera de mostrar mi rabia y mi enojo ante la autoridad. Pero también Enrique Lin, que es uno de los pocos gente que ha escrito de mi trabajo, él habla de un medallón, habla de la cara de boxeador, y realmente él interpretó la fotografía como gran poeta de miles de maneras. Eso yo creo que es la importancia
de la fotografía, porque hoy día estamos rodeados de videoclip, imágenes de televisión, y la fotografía, quieran o no, es un instante, y es como esta fotografía que para mí también es una de las grandes fotos que yo he tomado, que yo creo que nunca más la voy a tomar, una fotografía épica, tomada con una cámara Zenit, un lente gran angular, el funeral de André Yarlán, que un sacerdote que fue muerto, estaba en la Victoria, en su casa, ¿no es cierto? Y salió una bala de un carabinero, le llegó, no sé si en la cabeza, no sé cómo fue, pero estaba leyendo la Biblia. Y este es el funeral que se hizo en Santiago, en que miles de multitudes salieron. Esta fotografía la ocupó Pedro Lemebel en un libro que me la pidió. Pedro Lemebel, no sé si lo ubican, es un escritor, escribe en La Nación Domingo, en el cual yo todos los domingos le hago la foto a un caballero que se llama Gonzalo León, que es a Sangre Fría, que se los recomiendo porque él hace crónica de diferentes situaciones. Y en el caso de la fotografía de Yaldán, para mí es muy importante porque la ocupó él, y sobre todo Francisco Brugnoli, que fue decano hasta el año 70, perdón, hasta el año 73 de arte en la Universidad de Chile, después ahora director del Museo de Arte Contemporáneo, la ocupó en un trabajo acerca de la Revolución Francesa. Esa fotografía la asoció a los símbolos de la Revolución Francesa. Acá tenemos este lapsi especial, lo que la TV no mostró, que en ese tiempo la televisión no mostraba, es la llegada del Papa, que ustedes se fijan, y todas esas fotografías fueron tomadas por fotógrafos de la revista APSI y algunas tomadas por mí, sobre todo una chiquitita ahí que dice Papa Buena Onda, que a mí me llamó mucho la atención lo que ocurrió. El Papa entre dos chiles, cosa que no sé si el Papa vino a Punta Arena, yo creo que sí. Yo no sé cómo estuvo la situación acá y me gustaría después conversar si alguien tiene fotografía, porque yo creo que en este caso las regiones tienen que hacer sus propios álbumes familiares. Vamos más adelante. Acá esta cosa viene terrible, pero pensemos que el jueves 9 de abril del 1987, el Mercurio, hay una película que se está estrenando en Santiago que se llama El diario de Agustín, que se la recomiendo, Ignacio Agüero, que en este caso muestra un poquitito estos personajes, esos jóvenes que están ahí, estaban en la protesta del parque, no sé si en protesta o no, pero identificado violentista del Partido Comunista en el parque, se supo que era gente de la CNI, sacó esas fotografías y fue al diario El Mercurio, las llevó y fueron mostradas y fueron perseguidos y en algunos casos los echaron de la universidad. Aquí salen los jóvenes que aparecían en la foto y algunos no tenían nada que ver. Digamos, ahí hay un caso de trucaje que es bien dramático, el hecho de que los gobiernos autoritarios ocupan mucho la fotografía para la cosa de acusar. Piensen en la época en Francia, hubo fotografías de montón de gente que a través de la policía la buscó y fueron encarcelados y a veces asesinados. Estos son los jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver en lo del parque O'Higgins. Veamos la otra. Estas son fotografías más intimistas de una mujer que se llama Lili Aguilera. Lili Aguilera es una fotógrafa, la Asociación de Fotógrafos Independiente. Todas estas imágenes son de los años 80 y vean cómo era la percepción de ese tiempo. El trabajo de la luz y la cosa más intimista. Vamos adelante. Acá esta es del Día Internacional de la Mujer. Fue tomada por una mujer también, Olga Alamán. Olga Alamán es una videísta también, que también ha trabajado en el sur, y esta fotografía trabaja a nivel de símbolos con plástico, no sé si ustedes ven las manchas estas, que es pintura que podría ser sangre. ¿Ya? Acá está una serie de retratos, ¿no es cierto?, de otros fotógrafos que son retratos simples de situaciones, en este caso, en el norte. Acá también es importante en el caso de los ángulos de visión, abajo, arriba, del lado. Es como si yo me pudiera correr más abajo y vería diferentes situaciones. ¿Ya? Vamos a la otra.
Esta fotografía es más actual, de Patricio Baeza. Patricio Baeza es un fotógrafo del Mercurio que perteneció a la Asociación de Fotógrafos Independientes. Les cuento, la Asociación de Fotógrafos Independientes, más o menos entrando en los años 90, desaparece, como desaparecieron un montón de revistas como APSI, Análisis, Cauce, Fortín Mapocho. Y en el caso de Patricio Baeza, es un fotógrafo que trabajó mucho tiempo en la revista El Domingo, y él trabaja excelente la luz, trabaja mucho con flash y con diferentes luces. Esta es una gran foto de los refugiados palestinos. En los años 80 existían dos lugares que eran bien importantes, que era el trolley en Santiago y otros sectores de la ciudad, pero que también habían grupos contestatarios de rock. En este caso, estos grupos iban a ver a los fiscales ad hoc, y son este tipo de gente. En este caso, es un fotógrafo chileno que en este momento no se dedica a la fotografía, de apellido, si no me olvido, Ollaneder. ¿Perdón? Ahí está, Vladimir Becerra, perdón. Vladimir Becerra. Buen dato, por favor, porque no sé. Vamos a estar... Después, aquí hay una gran fotografía de un fotógrafo que es poeta, que es Claudio Bertoni. Es un poeta que vive en Concón, muy existencialista, y que ha hecho un trabajo acerca de los desnudos. Esta fotografía es de esa época. Trabajo la luz. Acá está este fotógrafo que también perteneció a la Asociación de Fotógrafos Independientes, Jorge Bradmayer. Es un fotógrafo publicista, que estas fotografías son de los 80 y él quiso mostrar de esta manera lo que ocurría en ese tiempo, pero sí también yo les quiero decir que en ese tiempo mucha gente tenía miedo, y uno no es que fuera héroe, digamos, uno era parte de su trabajo, pero también se sentía protegido por la gente. Y otra cosa importante es que es importante que haya un fotógrafo, y un fotógrafo es testigo y es testimonio, y eso es muy importante tener claro. Ser testigo y testimonio. La fotografía sirve como evidencia. Y en este caso, conversando con Jorge Bradmayer, me decía: Álvaro, yo no me atrevo a salir a la calle, pero una manera de mostrar mi rabia, mi enojo, era hacer este tipo de fotos en aquella época. Acá Osvaldo Briceño es un fotógrafo que a la vez fue el primer laboratorista de la presidencia en el gobierno de Elwin, y que copiaba de las mil maravillas. Esta es una fotografía tomada por él, que me imagino, ustedes si se fijan, son dos miradas, en este caso el maniquí. Lo importante es lo que piensan ustedes, después podríamos conversar en algunas preguntas, pero en el fondo son como dos historias en una. Otro retrato de Marcela Briones, que ella fue fotógrafa de la revista Análisis, hoy día trabaja en psicología, y así muchos fotógrafos han ido yéndose a otro oficio. Y nos damos cuenta que hay un montón de fotógrafos con mucha vocación que parece que vamos a seguir tomando fotografías hasta el final de nuestras vidas. Esta fotografía es de Juan Carlos Cáceres, está tomada en el frontis de la Universidad Católica, en la calle Alameda. Son situaciones que pasaban, que yo creo que es bien interesante. Fuera del apaleo, que es dramático, yo creo que hay que mostrarlo, también son lo que pasa en el contexto, lo que pasa alrededor. Esta es una serie de... ¿Me puede decir? No sé si sale el nombre por ahí. Él es un fotógrafo que hizo un trabajo con los pehuenches. En este momento tengo el nombre aquí, espero acordarme. Es un fotógrafo que hizo un trabajo muy, por largo tiempo, de los pehuenches, en todo esto el problema de la represa. Vargas, Nelson Vargas. Este es un trabajo, un fotógrafo que a lo mejor ustedes conocen. Él ha trabajado mucho la cosa nocturna, y en este caso hace todo un trabajo, ha trabajado en Chiloé, Valparaíso, ha hecho varios libros, se llama Rodrigo Casanova. Y es un fotógrafo realmente con una estética muy interesante. Acá también hay una fotografía de Marcelo Cortés, que es un fotógrafo que se inició y su origen es en la Escuela de Artes de la Universidad de Chile.
en que trabaja todo lo que es el color y signos, signos en este caso banderas y ese tipo de situaciones. Estas son fotografías de más o menos del 88, el sí, el no. Yo no sé cómo fue acá esta situación, pero en Santiago había mucha alegría y es algo que queda en el recuerdo de mucha gente, pero lo importante es cómo lo que se está viviendo hoy día también, pero sí importante el registro de la historia, en este caso esta fotografía, en lugares poblacionales. Esto es General Velázquez también. Como yo hice esa foto arriba del árbol, otro fotógrafo, en este caso, no sé si el apellido es Belfort Díaz. Sí. Belfort Díaz es un fotógrafo que hoy día no se dedica a la fotografía. Él es un gran mecánico y es parte de su historia. Acá también otro retrato, que también son situaciones cotidianas, gestos y en este caso el rostro humano. Esta fotografía es una fotografía de Paz Errázuriz, es una fotógrafa que ha trabajado bastante todo lo que es la marginalidad, el hospital psiquiátrico, ha trabajado con Diamela El Tit, lo que es el infarto del alma, un trabajo que tiene, y esto es, son situaciones de, en casas de reposo, cosa que yo creo que es bien importante. Ella ya en los años 80 estaba en este trabajo, y uno cada vez que más se acerca ve a sus padres que están más viejitos, uno mismo, el problema, en este caso se habla de la tercera edad, que es un drama que ocurre en las casas de reposo. Allá tenemos la Torre Entel, ¿no es cierto?, y todo lo que es el guanaco, el huáscar que le decían, y corriendo la gente. Aquí hay un trabajo de contraluz muy importante de Marcos Grabowski, que él es una persona que tiene un laboratorio fotográfico. Esta fotografía es de mi hermano Alejandro Jope, que a veces me confunde, pongamos. Alejandro, hermano mío, muy buen fotógrafo, y esta foto para mí yo la encuentro increíble, que fue tomada, él trabajaba en el diario La Época, y es en el momento, en la Fiscalía Militar, había en esperas de 3 o 4 horas, y es el instante en que los militares suben la cortina, pero para mí en algún sentido la pueden bajar también. Es un subir y bajar, y esta fotografía es portada a un libro que se llama Chile desde adentro, que hizo Susan Maicela, una fotógrafa norteamericana, con fotografía de fotógrafos chilenos. Esta fotografía para mí es bien, bien importante, a lo mejor es una foto muy simple. El personaje que está allá es Andrés Pérez. Yo trabajé con Andrés Pérez. Andrés Pérez es el creador de La Negra Esther. Y Andrés Pérez murió, ¿no es cierto? Andrés Pérez trabajaba con la precariedad en los años 80, se conseguía los plásticos y tenía una obra de teatro que se llamaba el sueño de Jesús, que en el fondo es el sermón de la montaña. Y Andrés trabajaba con eso, y esto es una fotografía, son mis primeras fotos cuando yo empecé, porque hice en algún momento teatro callejero, y de actor pasé a ser espectador, cosa que me gusta mucho más que estar en el escenario. Y en ese sentido es una foto muy simple, pero que muestra un poquitito el trabajo de Andrés Pérez en ese tiempo. Esto es un trabajo de Helen Hughes, que son, en este caso, gente en Temuco. Adelante. Esta fotografía es una fotografía, yo no sé si ustedes la conocen, y no me gustaría hablar de ella, sino que 10 segundos de silencio para que la observen. Este es el instante en que Roberto Parada, con la señora Maluenda, Estela Ortiz, si ustedes se fijan al lado de mi izquierda para allá, está Bushman, uno de los fugados, no sé si estuvo en la cosa del armamento, la gente de historia me puede ayudar, pero esta fotografía es muy, muy dramática, es
el momento en que están los funerales de los degollados en la Vicaría de la Solidaridad, que fue un hecho tremendo que convulsionó a todo el país y que yo creo que el fotógrafo Jorge Janicheski, el cual es un socio fundador de la AFI, me dice: Álvaro, esta foto yo la tomé llorando. Se le caían las lágrimas y él tomó esa fotografía, y yo creo que esa fotografía a mí siempre me ha conmovido, digamos. Entonces, cuando hay honestidad, cuando hay entrega, funciona la historia. Esta fotografía es de Leonardo Infante, parece, o no sé si sale el nombre, sí, Leonardo Infante, que es un trabajo de un fotógrafo que es a la vez es, estudió estética y tiene toda una cosa con una estética de composición. Primer plano, segundo plano, tercer plano. Esta fotografía es una fotografía muy tremenda, que a lo mejor no me hubiera gustado mostrarla, pero yo creo que es importante. Fue tomada por Miguel Ángel Larrea. Miguel Ángel Larrea, hoy editor de La Última Noticia, en ese tiempo, no sé si trabajaba para el diario, no sé si La Época existía o no, pero esa foto es de Fuente Ovejuna, es una masacre que hubo, que ahora se sabe que fue simulada, y son los cadáveres que estaban en el piso. Y para mí esta fotografía muestra un poco el terror que existía y de muchas cosas que pasaron, que podemos estar de acuerdo o no, y después conversaremos, pero es una época muy violenta y muy, muy dramática y muy fuerte, pongamos. Hay gente que lo pasó muy, muy mal, pongamos. Yo creo que eso es doloroso, pongamos. Y esa foto para mí muestra un poquitito lo que pasó en esas situaciones. Acá esta fotografía son diferentes. Yo me acuerdo que yo iba mucho al cementerio por diferentes situaciones, porque habían protestas, siempre moría una persona. Era realmente, no sé si en Punta Arenas, yo supe el caso de Fátima, parece que me... Y deben haber otros casos que son realmente dramáticos, pongamos, dramáticos. Situaciones, pongamos. Lo que sí, dentro de la historia en Chile, se tomaba fotografía de los angelitos y se tomaban fotografías en los funerales, cosa que se ha ido perdiendo, y después ahí podríamos conversar acerca de eso. Adelante, por favor. Estas cuatro fotografías son de una gran fotógrafa que se llama Kenna Lorenzini, que trabajaba en la revista Hoy. Hoy ella estudió psicología. Y nos muestra este trabajo. Allá ustedes ven al capitán general, ¿no es cierto?, con las capas. Aquí tenemos un manifestante que yo no sé si está a favor de Pinochet o contra Pinochet. Yo creo que está a favor de Pinochet, que está tirando unas piedras con una pancarta. Acá esa foto que siempre a mí me marcó, que es que va corriendo ahí un carabinero, que no sé quién va siguiendo, y todo lo que está pasando en la indiferencia. Y esta cosa que es una manifestación con pancartas que en los diarios nunca fueron publicadas, digamos, ¿no? Es como ahora que parece que no se publican los garabatos en los diarios. Otra, por favor. Esta es una fotografía de Jorge Marín. Jorge Marín trabajó en el diario El Mercurio, y son barras de la Universidad de Chile, y ya es una cosa como más intimista, los detalles, ¿no es cierto? Si se fijan en el símbolo de la cruz, ¿no es cierto?, el tatuaje, el cuerpo humano. Esta es una fotografía de Nicolás Martelli, que yo creo que es una gran foto, me recuerda a las fotografías de Quintana, un fotógrafo de la época de Neruda, El Rostro de Chile. Esto es El Teniente. Si ustedes se fijan, la humareda, los buses, y una foto realmente impresionante con respecto a la cosa ecológica. Vamos adelante. Este es un trabajo de Juan Mesa Lopendía, que se llama A los Caídos, que es una serie de trabajos acerca de perros y animales que son atropellados en las carreteras. Esto es la población La Victoria, y son parte de situaciones cotidianas que existían. Esta fotografía fue tomada por Nelson Muñoz en el barrio La Victoria. Esta fotografía es tomada por Luis Navarro, un fotógrafo que trabajó en la vicaría, y es un fotógrafo que fue detenido. Lo más terrible, que fue acusado de cuando
fue detenido por mucha gente cercana, como de entre comillas, de soplón, lo pasó pésimo, y la Asociación de Fotógrafos Independientes lo ayudó mucho a sentirse protegido, porque en ese tiempo también había mucho miedo y habían cosas, en este caso, que lo acusaban de que era soplón, y no fue así. Y él, en este libro, muestra este trabajo que acerca de un trabajo de actores en París. Esta fotografía es tomada por Oscar Navarro, que es un fotógrafo que en estos momentos en Chiloé tiene una isla que se la regaló un tío. ¿Por qué les cuento esto? Porque él está haciendo todo un trabajo de ecoturismo y lleva gente para allá, Oscar Navarro, y a la vez su hijo es fotógrafo y es un gran fotógrafo que en estos momentos ya no toma fotografía, y esta es una de las grandes fotos que tomó de aquella época. Estos son las fiestas que habían allá, ¿no es cierto? Los punk que están. Ulises Nilo es un fotógrafo que trabaja en la revista Caras, Cosas, y hace moda. Y estas son sus primeras fotografías. Esta fotografía es de Opaso. Existen Miguel y Jorge Opaso, con una estética para mí bien impresionante, pero que muestra la soledad y que muestra diferentes lecturas para cada uno de ustedes. El grupo Sexual Democracia, un retrato de aquella época de Miguel Opaso. Adelante. Y estos son afiches de ese tiempo, este AFI en verano, que fue una serie de fotografías que se hizo una exposición en el Instituto Chileno Británico. Veamos más adelante si hay algo más, si no parece que estaríamos terminando. Y aquí terminaríamos esta parte, pero sí, antes de mostrar el clip, a mí me gustaría como tres cosas importantes. Ya, Lewis Hine era un fotógrafo documentalista social norteamericano. Él decía que las fotografías no mentían, pero sí mentirosos podrían fotografiar. Y eso yo creo que es muy importante, porque en el fondo la fotografía no miente. Lo que sí sabemos es que se manipula, ¿no es cierto? Y es muy importante en este caso para la historia, pero yo creo que la fotografía tiene una potencia tan grande de evidencia, y en ese sentido, para ocuparlo como documento histórico, es importante estar atento a sus fuentes. Y en ese sentido es importante conocer a los fotógrafos, ir a las fuentes, si esa foto es real o no. Entonces, igual como en periodismo, que hay que conseguirse fuentes valiosas o fuentes honestas, también en la fotografía es importante llegar a eso, ¿ya? Me interesa que pongan el video, digamos, antes de partir, eso sí, ¿ya? Después, una pregunta que hay que hacerse: ¿por qué no debemos confiar en la foto? Y en ese sentido, yo creo que los tribunales y los diarios los consideran evidencia, ¿ya? La foto lo muestra. Vean los autos chocados, ¿no es cierto? Asaltaron un banco y las cámaras de seguridad filman, y ahí está la evidencia. Hoy día, leyendo la prensa austral, hubo un asalto a Johnson, y parece que quieren ver las cámaras de video a ver si es una evidencia. La foto carné es una evidencia, ese soy yo, digamos, muy importante. Después me interesa el uso frecuente, creciente, de fotografías y otras imágenes como fuente histórica puede enriquecer nuestro conocimiento. Así como en el periodismo, en este caso, va la fuente, el caso del historiador, el investigador, tiene que ir. Y también yo creo que es importante en el caso de hoy, creo que las carreras de, en este caso, sociología. Yo tengo un trabajo en Pudahuel con un historiador y un sociólogo. Nos hemos ido nutriendo, ellos han ido aprendiendo fotografía y yo he ido aprendiendo de historia y sociología. Yo les quiero contar, una de las carreras que me gustó,
me hubiera gustado haber hecho era ser profesor de historia. Cosa que a mí, cuando di la prueba el 73, ¿ya? Y no me fue bien. Pero yo creo que como fotógrafo he sido cronista e historiador en algún sentido. Y eso a mí realmente es importante decirlo. Para ver, en el caso de la fotografía, hay que dejarse, en este caso, no dejarse influir por prejuicios. Y en este caso, ir a las fuentes. Hay fotógrafos que manipulan las fotografías. ¿En qué sentido? Según el ángulo de visión, de repente se sabe, no sé si ustedes saben, que hay grandes fotografías de guerra en que el fotógrafo llegó atrasado y después agarra los muertos y los pone de diferentes maneras. Entonces eso es terrible, en este caso, para la historia, ¿ya? En el caso de las películas documental también es interesante ser crítico cómo es el montaje de la muestra, porque a lo mejor a veces hay fotógrafos que quieren de la guerra horrorizarla o otros quieren glorificarla. Y en ese sentido, por eso es importante ir viendo las fotografías, qué es lo que va pasando, ¿ya? Stop!
Aló, aló.
Oye, antes que se aburran, quería decir una cosita que es bien importante. Es este trabajo en 3D para mí es bien importante porque en el fondo yo entregué las fotografías y ellos les di plena y absoluta libertad que compongan. Por eso es bien importante esto cuando yo le hablaba la fotografía como para los historiadores. Es como tú las montas y puedes armar una historia. Entonces, en ese sentido, es bien interesante porque ellos lo hicieron de esa manera. A la vez, yo tenía otro video, un videoclip que hizo otra persona y hizo un trabajo con otra fotografía mía, pero no se pudo de ver, pero de otra manera. Entonces, yo lo que quiero expresar es que no se trata de mistificar una época ni nada, pero sí había un espíritu en ese tiempo, había un espíritu como de, entre comillas, como de sentirse cercano al otro. Yo no sé si, cómo está la cosa acá por acá, pero en Santiago cada uno tira para su santo, y esa es como la sensación que hay, ¿ya? Y me llama la atención, digamos, que se han ido, se han quedado y de a poquitito van saliendo. Eso quería expresarle antes que se salga disparado. Y lo otro que es bien importante es el hecho de un libro que de Susan Sontag, ¿ya? Que ella habla que el conjunto de imágenes, ¿no es cierto?, reflexiva, incesante, la televisión, el video continuo, ¿no es cierto?, las películas, ¿no es cierto?, para ella, y yo creo que estoy muy de acuerdo con ella, ella dice que el silencio a veces es muy importante, ¿ya? Pero en este momento, hoy día, con los aparatos celulares, internet, yo estoy estudiando periodismo en la noche con gente que tiene 50 años, 60, y gente joven, de 20, 23, y me llama la atención cuando el profesor está explicando, nosotros estamos súper metidos, y hay gente que está chateando, tiene una cosa en el oído, y yo creo que es el siglo XXI, y el siglo XXI es eso, es estar con el celular, estar preocupado. Entonces, para mí es bien significativo que esto fueron tomadas, en el fondo, en el siglo XX, esta fotografía. Entonces, es increíble, digamos. Eso. Álvaro, ¿en qué momento un fotógrafo deja de ser fotógrafo? ¿Existe eso? Buena pregunta. ¿En qué momento? ¿Te puedes desligar del fotógrafo? Yo te digo, sinceramente, yo en mi caso particular, no. Digamos, no. Pero sí hay momentos. Te voy a dar un ejemplo. Mi primer hijo, la Catalina, no tomé fotos. No tomé fotos. Yo creo que hay un momento que yo no tomé fotos en el parto. Sí, con Juan Cristóbal, con mi hijo, sí tomé fotos con el segundo. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque yo creo que ese instante fue como o tomaba fotos o recibía la guagua. Eso yo creo. Pero en general soy fotógrafo las 24 horas porque también he soñado sueños de fotografía muy potentes, de volar y tomar fotos. ¿Qué hace a un fotógrafo? ¿Qué hace un fotógrafo? ¿Qué hace a un fotógrafo? Ya. Yo parto, digamos, ¿qué hace un fotógrafo? En el sentido de que parto mi vivencia, digamos. Mi vivencia es que mi padre salíamos a caminar cuando chico. Mi padre es jubilado carabinero y era civil, nunca usó uniforme. Pero sí tenía trabajos muy especiales, como telefonista, un aparato en que sacaba, imitaba voces, ¿cachai? Yo iba a la comisaría y él. Y eso a mí me llamaba la atención. Después, segunda cosa es que de repente íbamos a eventos públicos, como la paramilitar, te estoy hablando antes del 73. La paramilitar, eventos, el Tedeum, eventos, de ese tipo de eventos.
Y él llegaba y me decía, mira, acá están las autoridades, acá está la gente. O íbamos al estadio y me decía, mira, esa persona tiene cara de loro. Ese tipo tiene cara de chancho. Este tiene cara de perro. Y siempre me hablaba de eso. Y él compraba mucha... Le gustaba leer. Compraba la revista B antigua, que eran muchas fotos en blanco y negro. De repente la revista Life, si es que había plata. Y las fotos de la revista Life. Y eso yo creo que me fue marcando en mi caso, pongamos. ¿Qué hace un fotógrafo? Después es una herramienta, pongamos, de expresión. En mi caso, yo cuando tomo la cámara fotográfica por primera vez era para expresarme. Digamos, algo quería decir. Yo la cámara la tomé por primera vez, debe haber sido el año 72, así, pero no como expresión, sino que una cámara, así, mis primeras fotos. Pero después el 73, el 75, 76, un amigo que era fotógrafo me mostró el cuarto oscuro y yo quedé maravillado y tomé la cámara fotográfica en el sentido de cómo expresarme. Entonces yo creo que eso hace un fotógrafo, ese es mi camino, a otro, son otros caminos. Ese fue un camino, expresar, expresarme. La rabia que había en ese momento, el cariño, el afecto, mis primeras fotos son de mi pareja, la empatía o no empatía con el otro. Eso es expresión, expresión, comunicarse. Cuéntanos en qué momento se produce tu contacto o el nexo que te llevó a la AFI. A la AFI. Mira, para mí es bien importante eso porque la Asociación de Fotógrafos Independientes, más o menos, yo no me acuerdo así como yo, debe haber sido el año 79, 80, no lo tengo muy claro. Porque yo en concreto, yo sé de la AFI a través de Ricardo Astorga. Ricardo Astorga y Juan Domingo Marinello. Juan Domingo Marinello era profesor de la Católica y Ricardo Astorga es fotógrafo y también antropólogo, que escribía en la revista del Domingo del Mercurio. Y se junta con otra gente, Pedro Sánchez, y forman la Asociación de Fotógrafos Independientes y saben de mí y me incorporan. Soy uno de los primeros socios. No es que sea fundador, pero yo soy de los primeros que se incorporan a él. Y lo interesante es que había fotografía muy intimista. Y la Asociación de Fotógrafos, en concreto, lo potente que tiene es que hace diferentes expresiones dentro de la fotografía. Reitero, intimista, surrealista, blanco y negro, color, una mezcla. Una verdadera escuela. Para mí fue una verdadera escuela. Una de las fotos que tú más atesoras, recuerdo muy bien tus palabras, sé que no la voy a volver a tomar nunca. Claro. Y es el funeral de André Yarlán. Sí. ¿Es esa la foto, puede ser la foto en tu vida como fotógrafo? Espero que no, Pero sí creo que una foto que se hizo postal, ha salido publicada en muchos medios, chilenos y extranjeros, es una foto que también tiene una cosa épica muy potente que yo creo que va a perdurar en el tiempo de lo que se vivía. Es un homenaje al cura Yarlán, que en el fondo esa marcha es un homenaje a él, en el funeral de él. Y a la vez también me acuerdo que no sé si la Claudina Núñez o otra gente en La Victoria, me acuerdo que se acercaron a mí y me pidieron esa foto. Yo en general tengo las fotos, las guardo. Y esa foto me acuerdo que yo la enmarqué y se la regalé a, no sé si en la Corporación Cultural, a André Yarlán o no, pero yo sé que en La Victoria está esa foto. Entonces para mí hay un cariño. Pero fuera de eso, es que yo creo que la foto en sí misma es potente, digamos. Yo creo que una foto que es todo lo que se vivió, es la cosa épica, y en ese sentido a lo mejor puede ser la gran foto. Yo creo que hay otras también, pero es una foto que le tengo mucho cariño, digamos. Pero ya que se fue, ya, digamos, como te digo, está en postales, afiches,
está en una exposición de la exposición Chile desde adentro, en la Kodak, compró un material fotográfico, dentro está esa foto. Fue presentada en el Museo de Bellas Artes. Es una foto que ha recorrido Chile y ha recorrido, yo creo, el mundo. Y sigue recorriendo. Te puedo contar una anécdota. Hace 2 meses atrás, a través de un fotógrafo australiano, que están haciendo un libro acerca de la Declaración de Derechos Humanos, son unos fotógrafos australianos, y me pidieron material fotográfico, y yo mandé fotos, y esa foto fue muy importante como para la publicación que van a hacer, con otra foto. Es una foto que perdura en el tiempo. Yo partí autodidacta, viendo revistas, viendo cine, poesía, acercándome a maestros. Igual como de repente hay jóvenes que se acercan a mí, yo también me acerqué a gente que para mí es maestro: Juan Domingo Marinello, Pedro Sánchez. Ahora conozco a su hijo, Rodrigo Sánchez, que es un gran publicista. Susan Maicela, que es una gringa maravillosa, que una gran fotógrafa, que hizo un libro que se llama Chile desde adentro. En el fondo, lo que yo sugiero es que la gente, los jóvenes, tengan capacidad de asombro, respeto por las otras generaciones, aprenderle a los orientales, que cuidan la sabiduría. En el fondo, lo que yo viví y lo que han vivido otros es como una posta. Es como Quintana, el mismo Lucho Navarro, los fotógrafos de acá, de Punta Arena o de otras regiones, es un respeto a la memoria. Y sugiero que el camino que yo viví, lo viví yo. Autodidacta, después seminario, estudio y cosas, ¿no es cierto? Y experiencias periodísticas, en este caso el periodismo me ayudó mucho, la fotografía periodística, es ir más allá. Y si hay escuelas de fotografía, en ese tiempo no había escuelas de fotografía, estudiar y ser abierto, ser desprejuiciado e intentar ser lo más humanista posible, ser humano. En el fondo, la cámara es un pretexto para conocer gente, es un pretexto para tratar de no morir, es un pretexto para estar acá. Si yo no fuera fotógrafo, no hubiera estado acá. La fotografía en concreto es vida, pero también tiene la gran contradicción que lo que toma, entre comillas, muere o intenta ser inmortalizado. Eso es una sugerencia, y en el fondo cada uno busca su camino. Y sí, creo yo que las generaciones de hoy día son más potentes en todo sentido, pero también tiene que haber un respeto por el pasado. Y ser irreverente y ver otras nuevas formas de ver. Y juntarse también, conversar. Eso ayuda. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Pues nada.